en la ruta. Etapa 6, Tour de Francia. Jornada que nos tenía súper expectantes porque era el primer encuentro con la altísima montaña. 7 puertos de categoría, 2 de ellos de tercera, 2 de segundo y 4 de primera. Un final realmente absurdo en la versión 2019 de la Plunge de Bellefitte. Digo 2019 porque este año se prolongó un kilómetro más y este aumento fue en terreno desterrado, destapado, con rampas que alcanzaron al 20 y 24%. Quiero que ustedes mismos vean las imágenes. Aquí abajo les voy a dejar el link del resumen oficial del Tour de Francia y pues les recuerdo que en estos videos no puedo utilizar imágenes de la ASO, que es la organización que transmite el Tour de Francia, porque por derechos de autor a la gente de YouTube pues los pueden poner ahí en problemas, bloquearle el canal, entonces es mejor que lo evitemos. No hay imágenes para el Tour de Francia porque la transmisión no lo permite. El Tour de Suiza sí es abierta la transmisión, pero abajo les dejo los links oficial para que ustedes vean lo que fue el último kilómetro, que fue realmente a muerte. Era el más duro, el que más inclinación tenía y realmente el que sacudió la general, porque durante los 160 kilómetros de recorrido hubo mucha calma. Hasta el kilómetro 120 se mantuvo la fuga de 14 corredores que empezó desde el kilómetro 4, pero lo que eran los favoritos se estaban cuidando. Alaphilippe no se movió tanto por defender su maillot amarillo, sino por llevar ahí bien resguardado a su compañero de equipo, que es el capo Henry March. Así que los favoritos se cuidaron, se mantuvieron ahí todos como muy protegidos. Además que fue una fuga muy absurda, siendo una de las etapas más duras de este Tour de Francia. Dentro de los 14 hombres que estaban escapados, en su gran mayoría eran velocistas, entonces uno no entendía qué hicieron los equipos, cuál era la estrategia. No mandaron gregarios especialistas en la montaña. Esto pintaba que la jornada iba a ser en calma, pues porque a ningún favorito le interesa desde la primera semana estar defendiendo el maillot amarillo. Eso implica pues estar expuesto a muchos ataques, a mucho desgaste. Entonces desde el comienzo ellos se están cuidando y se están manteniendo como debe ser, muy mesurados, muy tranquilitos, y eso fue lo que vimos, a excepción del Movistar, que empezó a mover ese lote no con ataques, sino llevando un ritmo súper fuerte. Esa fue la estrategia del equipo y la verdad pues que fue también muy brillante, porque eso era lo que buscaban: seleccionar el grupo, medir piernas y empezar a dejar gente atrás para que la general se empezara a reacomodar. Y esto le favoreció tanto a Landa como a Nairo, que llegaron muy bien clasificados arriba a la meta y que también empezaron a escalar de a poquito posiciones en la clasificación general. Y volviendo al tema de los velocistas en la fuga, iban hombres como André Greipel, como Nikia Arns, como Neil Polis, que en serio son súper pesados, súper grandes. Neil Polis es un macancán, el que definió con Philippe Gilbert la Paris-Roubaix. Entonces no, uno no entendía qué era lo que hacían esos hombres ahí escalando. De a poquito la fuga también empezó a dejar gente atrás y bueno, se destacaron en algún momento Thomas de Gent, que se lanzó en solitario, como ya estamos acostumbrados a verlo a este cazador de etapas. Pero la etapa era tan sumamente dura de ascenso e inclinación y tantos puertos de montaña que no lo pude lograr. Hubo dos valientes que estuvieron desde la salida y que chapeau total, porque se llevan todos los honores, no solamente por el espectáculo que nos dieron, sino por lo que lograron al final. Y estamos hablando de Dylan Teus, del Brain Mérida, y de Giulio Ciccone, del Trek Segafredo. Ciccone viene de correr el Giro Italia, ganó la clasificación de la montaña y bueno, parecía como que qué viene a hacer a este Tour. Pues aquí nos está respondiendo. En la primera jornada de montaña salió a demostrar lo que tiene en esas piernas y bueno, fueron los dos únicos que lograron coronar de la fuga de 14 que comenzaron. También estuvo el líder de la montaña, Tim Willens. Suman 2 puntos para la montaña, pero tampoco le dio para disputar la etapa. Dylan Teus fue al final el más fuerte ahí, hombro a hombro con Giulio Ciccone, que en ese momento no se sabía si quedaba de nuevo líder con la camisa amarilla o si podía ser Julian Alaphilippe, porque faltando 4 kilómetros atrás en el grupo de los favoritos empezó a moverse eso. Landa aprovechó un ataque de Warren Barguil
y se fue con esa rueda, luego dejó a Barguil y fue uno de los valientes de la jornada porque en lo intenso de la subida ninguno se atrevió a hacer un ataque, a excepción de Landa, que alcanzó a estar 3 kilómetros en solitario y bueno, se esperaba que sacara mucho más tiempo de ventaja frente a los demás, pero al final lo alcanzaron porque el Grupama FDJ en cabeza del jovencito David Gaudú, llevando a Pinot, pusieron nuevo paso, nuevo ritmo, empezaron a dejar más rivales y bueno, esto también hizo que se aumentara el paso y faltando 800 metros ya se queda Henry Mars, entonces a la Philippe ve que se queda su compañero que es el capo y ahí decide salir con toda a ver si podía recuperar el tiempo y mantener ese maillot amarillo, pero al final no le alcanzó. ¿Qué le ayudó a Chicone? Las bonificaciones al cruce del paso de meta de segundo en la etapa y también la bonificación que obtuvo en el antepenúltimo puerto en el que ya iban fugados los dos, sumó bonificación en tiempo, que es una modificación que tiene este año el Tour de Francia, que también bonifican en tiempo en los premios de montaña. Entonces esto descuadra mucho la general. Al final no se sabía si se mantuvo a la Philippe o si era el nuevo líder Chicone. Al final, bueno, ya cuando se cuadraron los tiempos se supo que era el italiano y bueno, jovencito, 24 años, está dando demasiada clase en la montaña y hoy en día pues es el futuro del ciclismo italiano. También les voy a dejar el link aquí abajo del momento en el que Alaphilippe ataca, que eran los 800 metros más duros. Ahí se pega Geraint Thomas y bueno, también logra sacar una gran ventaja hoy frente a los favoritos y sus demás rivales. Egan se le vio colgado un poco, Nairo sí pudo responder, Rigo también llegó ahí, otro que se colgó por completo fue Romain Bardet y bueno, si les había ido mal en la contrarreloj por equipos, aquí sí es que perdió media vida y un pulmón porque no, el hombre se le vio muy mal, muy colgado y bueno, es que fue una etapa supremamente exigente y pues que también desmoraliza porque no vamos ni por la mitad del Tour y ya verse que ha perdido tanto tiempo pues no ayuda para nada. Pues veamos cómo quedó la clasificación de la etapa. El ganador, Dylan Teuns del Brain Mérida. En segundo lugar cruzó la meta Giulio Chicone a 11 segundos. Sandro Meurice del Wanty a 1.05. A 1.44 llegó Geraint Thomas del Team Ineos. A 1.46 Thibaut Pinot y Julian Alaphilippe. Nairo Quintana arribó a 1.51 junto con Emmanuel Buchmann y fue el mejor colombiano. Luego llegaron Jacob Fulsar y Mikel Landa a 1.53. La clasificación general de los colombianos, gracias a nuestros amigos de la Casta Deportiva. En el sexto lugar se mantiene Egan Bernal, pero aumentó el tiempo. Ayer estaba a 40 segundos, hoy está a 53. Rigoberto Urán subió a la posición número 10, a 1.15 del nuevo líder Giulio Chicone. Y Nairo Quintana también descontó tiempo y posiciones. Ahora está en la casilla número 16, a 1.41. Sergio Luis Henao estuvo ahí ayudando en gran parte del recorrido a llevar a Daniel Martin, pero pues no está disputando la general. Está en la posición número 58 a 18.45. Mañana etapa 7, la etapa más larga de este Tour de Francia. 230 kilómetros y el final es para velocistas. Una dura prueba también porque hoy los hombres de la velocidad sufrieron bastante subiendo esos duros puertos de montaña. Sí sufrieron los hombres de la montaña llegando a ese remate tan duro. Imagínense cómo les habrá ido a los velocistas. Miren cómo terminó a Greipel. Coronó y cruzó la línea de meta alzando su bicicleta. Hubo hombres como Romain Bardet que al final les costó bastante dar el último pedalazo para cruzar la línea de meta. Gracias por acompañarme. Gracias a todos los que se están sumando a esta comunidad de En la Ruta. Gracias por suscribirse y activar las notificaciones. Gracias a todos los que comparten estos videos, porque esto ayuda a que la comunidad de En la Ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 7 Tour de Francia. Seguimos en la ruta.